Debo decir que en realidad nosotros estamos concentrados en el puro trabajo. En el trabajo, claro que hay discrepancias, lo han visto ustedes, porque ahora ya las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, pues las pasamos en público, están en internet, las podemos consultar, y ahí seguramente han visto el tipo de discrepancias que hay. Esas son las discrepancias y las disputas que hay son esas que a la vista de todos ahora ya se están anunciando. No voy a decir que todos tenemos un pensamiento uniforme, porque no lo es. Y además yo lo celebro. Qué bueno que no sea así. Debemos tener siempre una posición crítica, porque no se nos debe olvidar algo, que todos estamos trabajando para mejorar la justicia. Y que a lo mejor lo que propone la compañera o el compañero, a mí no me parece que responda de la mejor manera a ese reclamo de justicia. Entonces, sí, he visto las versiones, me parece muy bien. Bueno, no hay labor de zapa en su contra. Mande usted. No hay labor de zapa en su contra. Que yo esté enterado, no, que yo sepa, no. Y lo que vaya realizando, el trabajo particular de cada magistrada, magistrado, me parece muy respetable. Al final del día, como siempre digo, cada quien va a responder de lo que hace o deja de hacer.